Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Se ha empeorado por la crisis ahora, que además ya, tiene hoy ahora el sistema ministra, de... no roto. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Para quienes despiertan a esta hora, bienvenidos. Estamos aquí acompañándolos desde Blue Radio con las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es 9 de septiembre, apenas comienza a amanecer. En Bogotá tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. A esta hora las noticias, también con los temas de conversación, lo más importante en las redes sociales, Camila Carvajal. Sí, señor. Néstor, feliz inicio de semana para usted y para todos los oyentes. Voy a empezar con una tendencia de todo el fin de semana, numeral Santos Tafur, que le debió a usted aparecer cuando entrara a cualquier red social, incluso en WhatsApp. Vi los videos. Claro, el matrimonio de uno de los hijos del expresidente Santos es la gran tendencia, por lo que significa Santos Tafur, Esteban Santos con una exregna, una ex señorita Colombia, con Gabriela Tafur. Este tema o esta tendencia tiene dos aristas. Ella, el chisme. Déjeme decir una cosa, Camila. Sí. Ella es cierto, fue reina de Colombia. Sí, señor. Es actriz, presentadora. Pero no solo eso. Gabriela Tafur es abogada. Sí. Usted sabe que fue. Y es empresaria porque tiene muchos negocios. Se graduó como abogada magna cum laude en la Universidad de los Andes. Así que me parece que no es solo el matrimonio. Y en universidades de Estados Unidos ha seguido estudiando. Con una reinita en Colombia. No, todo lo contrario, Néstor. Y ella incluso ha seguido estudiando, está en sus especializaciones en ese mismo ámbito, no solo del derecho, sino de la administración, por lo que le digo. Tiene un montón de empresas y negocios alrededor, claro, de su nombre. Sin embargo, este chisme o esta tendencia tiene mucho de chisme. Empecemos por el chisme, porque también es tendencia tutina. No. Los vestidos, los artistas. Sí, que llevaron la comida, Tatán Mejía y Maleja Restrepo, también como los grandes protagonistas de la conversación. Que son medio familiares. Ella es prima de Gabriela Tafur. Llevaron a Gracie Rendón para que les cantara, pero también Grupo Niche, pero también herencia de Timbiquí. La ceremonia estuvo con la Sinfónica de Cali. Es un matrimonio que es tendencia porque además tiene a muchas personas del mundo del espectáculo y de la farándula. Obviamente estuvo Natalia Jerez, la esposa del otro hijo, del otro Santos, de Martín Santos, la novia. Ella es la novia ya hace algunos meses, pero también Valentina Tafur, que es la hermana de Gabriela, que hoy es señorita Valle, o sea que todo se presta para eso, pero tuvo muchos políticos sentados en la misma mesa. Todo es un gran chisme, es cierto, pero también una fotografía política del país, porque es que estaban invitados. Medio mundo. Estaban invitados y se tomaron foto con el expresidente Santos y con los novios. Roy Barreras, el embajador del gobierno Petro, que viajó a ese matrimonio y que puso un mensaje en Twitter diciendo también hay tiempo para el amor. También estuvo el hoy ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. También la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. También estuvo el senador David Luna con parte de su familia. Esta es la fotografía que yo Esta es de las más virales, claro, por lo que significa. Roy, miembros del gobierno en ese matrimonio. Roy de Smoking, Juan Fernando Cristo, que es el actual ministro del Interior. Sí. Ahora, todos ellos están allá porque fueron muy cercanos a la presidencia de Santos. Recuerde, claro. Cristo también fue ministro del Interior de Santos. Y Roy, en ese momento, santista, muy metido en el proceso de paz. Pero también estaba el actual alcalde de Cali, Alejandro Eder, con su esposa, con Taliana. David Luna con parte de su familia. Claro, también el senador estaba allí presente. Taliana Vargas, que usted acuérdese, tiene los dos roles o papeles, el de la política, pero también una mujer muy importante en el mundo del entretenimiento. Mejor dicho, la tendencia y la seguirá viendo unas horas más, Santos Tafur. También es tema de conversación hoy lunes, fútbol. Porque la camiseta amarilla está puesta para muchos, numeral Colombia, numeral Barranquilla, numeral Cali, producto de los dos partidos, el de la selección Colombia mañana contra Argentina, muchos comentarios con el clima y la hora, y el de las mujeres, que es el miércoles, el de la sub-20. Hay queja de Scaloni, el técnico de Argentina, por la hora del partido.
y posibles cambios en la alineación del partido, porque va a ser un calor brutal mañana a la hora del partido, 2:30 de la tarde. Sí, señor, y por último, tendencia Edmundo, España y Venezuela, porque por redes sociales se ve la situación del vecino país y lo que implica que Edmundo González ya no esté en Caracas, también es tendencia. Camila, gracias, 5:38 p.m. Tenemos partido de mañana de la Selección Colombia. Tuvimos el viernes pasado contra Perú, logramos un empate jugando en Lima y mañana nos toca tal vez a modo de revancha la misma final de la Copa América de hace 2 meses. Las 5:38 p.m. en Barranquilla, a esta hora Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. Aunque hay un pronóstico de lluvia de un 45% para el mediodía de mañana, seguramente la sensación térmica a la hora del partido entre Colombia y Argentina superará los 35 grados centígrados y la humedad estará por encima del 80%. Estas condiciones climáticas no son para nada del agrado de los argentinos. Ante esto, el director técnico Lionel Scaloni se volvió a quejar porque para él no es sano jugar a las 3:30 de la tarde en Barranquilla. Bueno, el tema del horario es para los dos igual. Yo cuando el otro día dije que es muy difícil, al final es para los dos. Lo que digo es por la comodidad del futbolista, por el espectáculo. Cómodo, no digo que tenga ventaja uno u otro, pero sí es verdad que es el horario no ayuda al espectáculo. A pesar de las altas temperaturas, Colombia no ha podido vencer a la Argentina en Barranquilla desde hace 31 años, cuando le ganó 2-1 en las eliminatorias a Estados Unidos 94. Desde entonces, se han enfrentado en 5 oportunidades con balance de 3 triunfos argentinos y 2 empates. Por otro lado, Néstor Lorenzo sabe que Colombia tiene que mejorar mucho para vencer a los actuales campeones del mundo y bicampeones de América. Tenemos que mejorar sin duda el juego, todo un poco, ¿no? Creo que no estuvimos al nivel que tuvimos en la Copa América en cuanto al juego, la fluidez del juego, pero esto es eliminatoria, creo que es otro contexto. La Selección Colombia realizará su último entrenamiento sobre las 9:00 a.m. hoy en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y a las 6:00 p.m. ofrecerá rueda de prensa el director técnico Néstor Lorenzo. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias, me corrigen, el partido no es 2:30 de la tarde hora de Colombia, sino 3:30, que es una precisión muy importante. Corrijo, 3:30 hora del partido, van a tener en Barranquilla 34 o 35 agradables grados centígrados. Es decir, eso va a estar muy caliente. Barranquilla, que se prepara hoy para recibir lo que falta. Ya tienen una ocupación de hotelería de 95%. Cada vez que juega, y esta nos está ilusionando más, la Selección Colombia, Barranquilla vuelve a tener allí un motivo de impulso de un gran motor económico. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Y es que sumándole al tema de la temperatura, no olvidemos que la sensación térmica siempre es más alta que lo que registra el termómetro. Así que es probable que hacia las 3:30 de la tarde la sensación sea de cerca de 36 grados, algo para alistarse dentro del Estadio Metropolitano. Pero las apuestas económicas ya están sobre la mesa, tanto para las tiendas de barrio como para las discotecas, las cantinas, los restaurantes, que están esperando que sus ventas, por lo menos el día de mañana, incrementen en un 50%. Una fiesta amarilla que, recordemos, no solo se vive para las 43 almas que se reúnen en el Estadio Metropolitano, sino también para quienes acuden a los diferentes espacios de comercio. Y esa es la oportunidad para el repunte en ventas que necesitan. Así lo señala Orlando Jiménez, quien es presidente de Undeco Atlántico. Un martes las ventas en un billar, en una taberna, en un estadero, en una discoteca, son bajas, pero por el partido, pues las ventas pueden incrementarse hasta más de un 50% con relación a otro martes común y corriente. Y es que para el caso del sector hotelero ya está llegando un 95% de la ocupación en estos establecimientos. Recordemos que desde hace cerca de 2 meses prácticamente no había disponibilidad para los hoteles de 4 y 5 estrellas, así que son buenas las proyecciones que se están dando para la capital del Atlántico, donde todo está listo para esta fiesta. Barranquilla amanece hoy con 28 grados. O sea, la temperatura mañana, Vanessa, va a ser en el estadio 34, 35 grados y la sensación térmica podría estar muy por encima. De unos 3 grados en promedio es lo que siempre suele darse en Barranquilla, 3, 4 grados por encima es la sensación térmica. Y además que el Estadio Metropolitano, por su estructura, adentro suele sentirse mucho la temperatura. El infierno, para decir la palabra que estoy pensando. Gracias, Vanessa. Y ellos vienen de un final de invierno, así que les va a dar durísimo seguramente. Eso es lo que intenta utilizar también como arma la Selección Colombia. Son las 5:43 p.m. Este fin de semana el presidente Petro escribió no 5 trinos, 5 palabras.
pastorales sobre el tema del golpe de Estado que, según él, le quiere dar el Consejo Nacional Electoral, que está investigando los topes. El presidente Petro intenta anticiparse porque esta semana van a tomarse decisiones, van a abrir investigación por una violación de algo más de 5,000 millones de pesos en los topes, el máximo. Por eso el presidente Petro tan activo durante todo el fin de semana, hablando de golpe de Estado, hablando de las oligarquías y especialmente utilizando las redes sociales para decir, por favor, repliquen este mensaje y que la gente salga a la calle a proteger al gobierno nacional. El presidente Petro realmente cree que hay un golpe de Estado en su contra, a pesar de que la investigación del Consejo Electoral fue validada por un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado. El presidente Petro, en estos trinos, ha hablado en 10 oportunidades de la figura del golpe de Estado. Hablando de ese golpe de Estado, el ex magistrado o de la investigación del Consejo Electoral, de ese Consejo Electoral, Pedro Gutiérrez. Que incurre en una apreciación errónea el presidente al señalar que el pronunciamiento de la sala de consulta del Consejo de Estado es un concepto. No, ahí la sala de consulta se está pronunciando como autoridad. Está resolviendo un conflicto o precisando si el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para adelantar un proceso o una investigación con relación a una campaña. Y eso es lo que dice el presidente Petro en uno de sus trinos, tal vez el que me parece a mí más contundente, que dice no acepto. Y uno no sabe qué es lo que no acepta, si no acepta la autoridad del Consejo Electoral, que no es la primera vez que investiga a un candidato, Gustavo Petro, por lo que hizo en su campaña, o el Consejo de Estado, que efectivamente cuya sala de consulta es la que decide que el Consejo Electoral sí tiene esa validez, esa legitimidad para investigar, no al presidente Petro, sino al Petro que fue candidato en el 2022, que allí es donde está la diferencia. Carolina Otero. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro insiste en que con votos de enemigos políticos en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno y además burlándose del voto popular del año 2022, fue lo que dijo a través de sus redes sociales. Esto luego de que recordemos que actualmente se adelantó una investigación en su contra por parte del CNE por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Además que también se determinó que este tiene la potestad para poder investigar. Hablamos para eso con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri, quien aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene algo de razón. El presidente, digamos que omite el dato de la Corte Constitucional, tiene razón en que el concepto del Consejo de Estado no es obligatorio, pero ya hay una posición de la Corte Constitucional y una claridad de que sí. Pero la sanción la coloca el Congreso de la República. Y es que además en la mañana de este domingo el jefe de Estado convocó a movilizaciones, asegurando que ante un golpe de Estado no hay otro camino que la movilización popular generalizada. Dice que una burla al voto popular se responde con el pueblo. Para esto el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, le respondió al presidente asegurando que este convoca una movilización para evitar que su gerente de campaña sea investigado por una posible violación de topes electorales. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias. Y el presidente va a insistir seguramente en que están violando la Constitución porque lo están investigando a él y que nadie puede tocarlo a él, es la tesis del presidente Gustavo Petro. A propósito, su gobierno presenta hoy, ojo, la reforma tributaria que ha sido bautizada como una ley de financiamiento. Intentarán recoger 12 billones de pesos. Así que comienza hoy un gran debate político que anticipa el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, van a intentar hundir, hablando ante los empresarios en Medellín. ¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos para agravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado. Pues le tengo la buena noticia, que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Y así se están preparando las fuerzas. Hoy lunes la antesala será la presentación del gobierno del texto de la reforma tributaria, que por supuesto viene con creando nuevos impuestos, aumentando impuestos ya existentes,
para buscar 12 billones de pesos que le faltan al gobierno para el presupuesto del año entrante. La presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano. Porque el presupuesto está inflado, desfinanciado. Y si en una familia o si en un negocio se hacen cuentas alegres contando con más plata de la que en realidad va a haber, pues va a haber una tragedia de responsabilidad y de imposibilidad de cumplir. A propósito de economía, está celebrando el gobierno que la inflación del pasado mes de agosto fue cero, primera vez en la historia reciente de Colombia que tenemos una inflación cero, que muchos adjudican a una gran desaceleración económica. La inflación es el motivo por el cual el gobierno está pidiendo que el Banco de la República baje las tasas de interés, porque ya el propósito de luchar contra la inflación está dando resultados. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Llevamos 17 meses controlando la inflación. La inflación del mes de agosto fue de cero. La inflación acumulada está en 6.12. Quiere decir que hemos reducido 722 puntos desde el momento más alto, que fue marzo del 2023. Tenemos una tasa real equivalente a 463 puntos, que es la diferencia entre la actual tasa. La inflación fue cero en agosto, pero es muy posible que con el paro camionero de la semana pasada, con el aumento de precios derivado de esa semana caótica que tuvimos, la inflación vuelva a subir en este mes de septiembre. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Ya se materializó el reversazo en el incremento del diésel tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el gobierno y sectores transportadores. Las estaciones de servicio ya no deben estar cobrando 1.904 pesos adicionales, que fue la decisión inicial del gobierno y la que desató el paro, sino que deben estar cobrando 400 pesos adicionales al precio que venía congelado, tal y como quedó acordado con las bases transportadoras de carga. En promedio a nivel nacional, el galón de ACPM quedó en 9.856 pesos, pero en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Pereira, Manizales e Ibagué, el precio de referencia supera los 10 mil pesos por galón. Para que esto se cumpla, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará una campaña de control de precios en las estaciones de servicio que están obligadas a respetar el precio máximo fijado por el gobierno, buscando evitar la especulación y los abusos en el cobro por galón de este combustible. Se aplica entonces el primer ajuste de 400 pesos y los otros 400 pesos por galón, pactados también con los transportadores, se aplicarán el próximo 1 de diciembre. Analistas esperan que el paro tenga un impacto importante sobre el rubro de alimentos solo de septiembre, pero sin mayores presiones sobre la inflación total de todo el 2024, que seguirá bajando como viene ocurriendo hasta el mes de agosto. Eso es lo que esperan muchos expertos. Víctor Grosso, DataFX.com. Finalmente se fueron los indígenas, los Embera, que estuvieron durante casi un año en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá. Algo más de 11 meses en realidad, 11 meses en donde nacieron 300 niños indígenas. Lo destruyeron, lo dejaron para reconstrucción prácticamente total, logró un acuerdo el distrito, les puso unos bauces y los indígenas Embera decidieron regresar a sus resguardos. Fabio Arestes, Miguel Cintúa, líderes de las familias indígenas que finalmente salieron del Parque Nacional. Ya estamos contentos porque ellos quieren... encontramos nuestro territorio. Pues agradecer mil gracias a ellos también, y también agradeciendo a todas las familias que se han acompañado aquí Parque. Y vuelven a sus resguardos, que son Chocó y Risaralda, en donde tendrán que rehacer su vida. Habían llegado a Bogotá huyéndole a las condiciones de violencia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. 684 personas que hacen parte de la comunidad Embera que estaba en el Parque Nacional retorna a sus territorios, a Risaralda y a Chocó. Un esfuerzo que hemos hecho de trabajo conjunto para que sea un retorno digno, para que logremos una articulación entre el gobierno nacional, el gobierno distrital y entre los diferentes sectores del distrito para garantizar que se pueda dar este proceso. Víctimas a estos indígenas del desplazamiento forzado por la violencia en sus territorios, pero también ellos
que crearon unas condiciones de insalubridad, que dejaron morir niños allí en esa zona en donde no podían entrar autoridades del distrito. Finalmente termina la aventura y comienza esta mañana la reconstrucción del Parque Nacional. Jessica Gutiérrez. Buenos días, Néstor. El día de ayer, 8 de septiembre, se realizó el plan retorno en la comunidad en Vera, que llevaba asentada hace 11 meses en el Parque Nacional en Bogotá. Pues según anunció la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, el día de ayer 694 personas de esta comunidad indígena retornaron a sus territorios y otras 150 más se reubicaron en albergues temporales o integradas en la ciudad. En cuanto a cómo será la recuperación del parque, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que cerrará durante 2 meses. Habla Gustavo Quintero, secretario del Gobierno. Vamos a tener fumigaciones, tenemos que trabajar con los roedores que salen de las distintas madrigueras que quedaron en el parque, vamos a tener que recuperar la naturaleza. Entonces el llamado para la ciudadanía es un poquito de paciencia mientras recuperamos el parque. Por lo que también resaltó una colaboración con aproximadamente 12 entidades, incluyendo el Jardín Botánico, las Secretarías de Ambiente y Salud y el IDRD. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, 5:53 PM. El Consejo de Estado, vía tutela, le ordena al presidente Petro que rectifique afirmaciones que había hecho calumniosas sobre la familia Vargas Lleras, de la que había dicho el presidente Petro era la responsable de pérdidas en el sector de la salud de más de 5 billones de pesos, porque uno de los integrantes de la familia, Enrique Vargas Lleras, que fue concejal de Bogotá, fue candidato a la alcaldía de Bogotá hace muchos años, era miembro de la junta directiva de la nueva EPS, tema que el presidente Petro, la relación Vargas Lleras con el sector de la salud, utilizó para justificar el intento de la fallida reforma a la salud. Resulta que había escondido en las gavetas facturas que no ha pagado por 5 billones de pesos, hospitales y clínicas quebradas porque no les pagaron, mientras el Estado giraba la plata. Y el presidente Petro, vía Twitter, había mencionado, sugiriendo que era corrupción, que la familia Vargas Lleras era responsable de la pérdida de 5 billones de pesos. Lo celebra la decisión y obligan a Petro, que tendrá que rectificar después de esta tutela, lo celebra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pues yo he sostenido desde hace mucho tiempo que en este país y en las actuales circunstancias y en este gobierno, la única esperanza que nos queda se deposita en la justicia. El señor Petro, presidente de la República, amparado en su fuero presidencial, a diario calumnia e injuria a ciudadanos con nombre propio. Eso jamás se había visto en este país. Y eso es lo que tendrá que retractarse, de eso tendrá que rectificar y retractarse y ofrecer disculpas el presidente Petro, en caso, por supuesto, de que cumpla la decisión del Consejo de Estado. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. La subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, decidió amparar el derecho a la honra y al buen nombre de Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en una acción de tutela promovida en contra del presidente Gustavo Petro. Esto por las declaraciones hechas en la cuenta de la red social X del mandatario, en las que señalaba que la familia Vargas Lleras estaba involucrada en las investigaciones adelantadas a la nueva EPS y le da 5 días contados a partir de la notificación para que se retracte y presente excusas públicas al accionante por estas publicaciones. Las publicaciones a las que se hacen referencia fueron del pasado 28 de mayo de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro afirmó que la nueva EPS había ocultado deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023, señalando a la familia Vargas Lleras como responsable de la pérdida de esos recursos públicos y el impago a clínicas y hospitales. Luego, posteriormente, el 31 de mayo, el presidente Petro reiteró sus críticas hacia los defensores del sistema de salud mercantil, señalando que en la nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, se ocultaron 5,5 billones de pesos en deudas mientras realizaban gastos innecesarios de miles de millones de pesos. Y en una tercera publicación del 4 de junio, el presidente Petro acusó a la nueva EPS de ser una caja de financiación para los dirigentes de Cambio Radical, acusándolos de usar la fiscalía y recursos públicos de salud para enriquecerse y ganar elecciones. Miguel Garzón, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com en Armenia. ¿Qué? Momento del a nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue. Medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a tres, o de a cuatro. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma tres ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín, para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes. Siempre conéctese a Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis ahora, que además tiene hoy el sistema. Ministra. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, el gobierno colombiano guarda silencio sobre la noticia internacional en el mundo, que es el exilio de Edmundo González, el presidente elegido democráticamente en Venezuela en julio pasado, y a quien la persecución de Maduro obligó a salir de Caracas. Edmundo González se encuentra esta mañana en Madrid, en donde va a recibir en pocos minutos los papeles del asilo, con lo bueno y lo malo que tiene ese cambio de rumbo. Lo malo es que María Corina Machado está resistiendo cada vez más sola en Caracas, escondida, enfrentando el régimen. Lo malo es que quienes no reconocieron a Edmundo González, entre esos países Colombia, parece poco probable que lo hagan ahora que él está fuera de Venezuela. Y lo especialmente malo es que Maduro no parece hoy más débil. Ha pasado un mes y medio desde la fecha de elecciones y este Maduro está cada vez más duro y más atornillado al poder. Lo único bueno es que Edmundo González se salvó él y salvó a su esposa, doña Mercedes. Ambos se fueron en un avión de la Fuerza Aérea Española que los llevó a Madrid, hicieron escala en República Dominicana. Él estuvo un mes sin que nadie lo supiera, escondido en la Embajada de Países Bajos, que le dio una condición especial, lo recibió allí, lo protegió y después lo entregó a la Embajada de Venezuela. Lo bueno es que ahora Edmundo González y María Corina Machado confían en que se pueda posesionar el 10 de julio. Lo veo muy difícil, pero esta es la esperanza de ellos. Y que de aquí a enero, el 10 de enero del año entrante, que de aquí al 10 de enero haya alguna clase de negociación
para que Maduro reconozca el resultado y se vaya del poder. De este inusual exilio, un presidente ganador de las elecciones, del que no dice nada el país vecino, no habla ni la Cancillería, que tiene la tesis ahora de que el presidente Petro es una estrella internacional, es lo que dice el canciller Murillo, ni el presidente Gustavo Petro, que todo el fin de semana, en cambio, estuvo ocupado, muy ocupado, atacando a magistrados del Consejo de Estado y del Consejo Electoral, que esta semana el Consejo Electoral va a tomar decisiones sobre la campaña Petro del 2022. Seguramente van a abrir una investigación formal y eso tiene al presidente Petro denunciando un golpe de Estado. El presidente Petro ha publicado 5 extensísimos trinos hablando en 10 oportunidades de golpe de Estado, rechazando la decisión del Consejo de Estado que ratificó la competencia del Consejo Electoral para investigarlo por las irregularidades de la financiación de su campaña hace 2 años y por haber violado en más de 5,000 millones de pesos los topes electorales. La tesis del presidente Petro es que no acepta el documento de la sala de consulta porque dice él, bueno, en esto tiene razón, no tiene fuerza vinculante, pero que el Consejo Electoral es la tesis de fondo del presidente Petro, no puede despojarlo del fuero constitucional que lo protege. La verdad es que el presidente Petro está relacionando y haciendo un silogismo, llegando a la conclusión de que lo quieren tumbar. En realidad están abriendo una investigación de muchas por la financiación, como investigaron antes Odebrecht, como investigaron la Ñeñe Política, como pedía Petro que se investigara cuando no había llegado al poder. Ya vamos a hablar de todos estos rollos. Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Anoche hubo un gran operativo del ejército contra disidentes de las FARC en el suroccidente, en el departamento del Cauca. Hay 8 guerrilleros muertos, 7 heridos cerca a Timbiquí. Es una operación militar contra una estructura de los disidentes de Iván Mordisco, a quienes el presidente Petro llama el Estado Mayor Central. Anoche hubo otro atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en Saravena, en Arauca. Hay un derrame de crudo muy grande y que está causando graves daños ambientales en el oriente de Colombia. Y en Tumaco, en Nariño, hay una denuncia de indígenas de la comunidad Agua. Una operación del ejército terminó con 2 indígenas muertos y otros 2 heridos. Culpan ellos a militares de abrir fuego contra ese resguardo indígena. El ejército lo niega, dice que fueron delincuentes a los que estaban persiguiendo. Esta mañana el ejército abre una investigación por lo que ocurrió allí en Nariño. Y hablando de indígenas, ya se fueron casi 700, o casi 800, 790 que estaban en el Parque Nacional. Durante un año vivieron allí, lo destruyeron, se van con el compromiso de regresar a sus departamentos, Risaralda y Chocó, por ejemplo, con subsidios y ayuda para mejorar sus viviendas, su educación y atención a los niños. Nacieron 300 niños indígenas durante estos meses allí en el Parque Nacional. Dice el alcalde Galán en Bogotá que restaurar el parque se va a demorar 2 meses. El Parque Nacional, que esta mañana se encuentra cerrado a la espera de que la reconstrucción sea exitoso. En estos 11 meses, los indígenas no solo no permitieron el ingreso de autoridades sanitarias, sino que ayudaron a crear esas condiciones terribles en las que vivieron durante este tiempo en el Parque Nacional. Hoy el Gobierno Nacional anuncia, presenta formalmente ante el Congreso la reforma tributaria que han llamado ley de financiamiento. Intentan recoger 12 billones de pesos. El gobierno celebra que la inflación del mes de agosto pasado fue cero. Quedó igual, algo más de 6% en el año corrido, que lo mismo que iba hasta julio. Este fin de semana quedó en firme el aumento de 400 pesos de la CPM. El galón quedó en promedio por encima de 10,000 pesos en todo el país, cumpliendo lo pactado en la famosa negociación que terminó en la madrugada del viernes. Esta semana será decisiva, pues, para el futuro económico. En el Congreso van a definir no solo la reforma tributaria, había anticipado el presidente del Senado que la hunde mañana martes, sino también porque comienza la gran discusión alrededor del presupuesto. De la discusión es si el gobierno va a recibir la adición vía reforma tributaria de 12 billones de pesos o el Congreso gana el pulso y obliga al gobierno a reducir su gasto. Y hablaremos en segundos de la histórica decisión del Consejo de Estado que vía tutela le obliga al presidente Gustavo Petro
a retractarse y ofrecer disculpas a la familia Vargas Llenas, a Enrique especialmente, que era el integrante de la junta directiva de la nueva EPS, de la que el presidente Petro ha dicho que hubo corrupción, que hay un faltante de 5 billones de pesos. Nada de eso es cierto y nada de eso está probado. Por eso les contaré, el Consejo de Estado obliga, a ver si lo hace el presidente Petro, a retractarse y a rectificar por la información calumniosa que entregó. Vamos a hablar de fútbol porque mañana es día de la Selección Colombia, mañana la de hombres frente a la Selección de Argentina y también la Selección Femenina, que juega en Cali su próximo partido en cuartos de final, que les está yendo bien en el Mundial que tiene sede en Colombia. 6:07, es un gusto saludarlo, les contaré de una tragedia pasional que hay en el sur de Bogotá. Un policía que mató esta mañana o intentó matar a su mujer y al amante de su mujer. Los dos sobrevivieron. El policía se disparó. Ocurrió hace un par de horas en Kennedy, en el occidente de Bogotá. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia llegó a Madrid enfrentando presiones y amenazas de cárcel del régimen de Maduro. El fiscal general Tres William Saá se pronunció sobre este asilo Edmundo González Urrutia, insistiendo que su despacho estuvo al tanto de todas las negociaciones. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado aseguró que continuarán en la lucha para lograr la transición política en Venezuela y que la salida de González obedece a las presiones del régimen de Maduro. Su vida corría peligro. El régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Y desde España también hubo reacción de Antonio Ledezma, uno de los líderes más emblemáticos de la oposición venezolana, que ya lleva varios años, igual que Edmundo González, asilado allí en Madrid. Es una derrota más para el dictador Nicolás Maduro, porque ellos estaban acosando a Edmundo González, no solamente pretendían capturarlo y por eso dictaron una orden de aprehensión, sino liquidarlo, sacarlo del juego. El gobierno español, por boca de la ministra portavoz del gobierno Pilar Alegría, ha negado en todo momento que se haya producido negociación o algún tipo de concesión al gobierno de Nicolás Maduro. Aquí no ha habido ninguna negociación, ni por supuesto tampoco ha habido ninguna contraprestación por esta solicitud de asilo y este traslado que ha sido realizado, como le digo, tanto para Edmundo González como para su esposa. Total silencio guarda el Ejército Nacional sobre los confusos hechos que ocurrieron en el corregimiento de Inda Zabaleta, en la zona rural de Tumaco, en el Pacífico Nariñense, que dejó como saldo la muerte de un indígena y heridos a otros más, luego que indígenas y campesinos impidieran el ingreso de una patrulla militar a realizar operaciones de registro y control en el área. Benilio Estupiñán, secretario de Gobierno del departamento. Queremos informarle a toda la comunidad que se ha abierto una información criminal, administrativa, disciplinaria y penal. Será materia de investigación cómo sucedieron estos hechos. Los hechos sucedieron en el casco urbano del municipio del Tambo. Los presuntos disidentes caminaban portando fusiles cuando fueron interceptados por uniformados de la policía que intentaron detenerlos. Allí se produjo un intercambio de disparos que dejó 4 civiles heridos. Los presuntos disidentes lograron huir de la localidad por la vía hacia Popayán, pero finalmente fueron alcanzados por las autoridades en un sector de la vereda del Tablón, donde se produjo la muerte de uno de los presuntos disidentes y otro resultó herido. Después de 11 meses de ocupación en el Parque Nacional de Bogotá, la comunidad indígena Embera se desplazó hacia sus territorios en el Cauca, Risaralda y Chocó, pues el día de ayer, domingo 8 de septiembre, iniciaron su plan retorno acompañados del gobierno. Ante esto habla la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano. La salida del pueblo Embera del parque, pero van para la casa y nosotros también vamos a ir permanentemente a acompañarlos, que
que lo que estamos haciendo aquí es construyendo las garantías para una vida digna. La comunidad en Vera demostró su alegría al volver a su territorio. Estamos contentos porque ellos quieren, encontramos nuestro territorio. Pues agradecieron mil gracias a ellos también y también agradeciendo a todas las familias que se han acompañado aquí Parque. Ante el regreso de la comunidad en Vera a sus territorios, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta a la red social X: la unidad de víctimas y el Ministerio del Interior logran resolver un problema de años. El acuerdo para que la comunidad en Vera abandone el Parque Nacional de Bogotá y regrese a su tierra. Ante esto también le respondió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la red social X: presidente, háblese con sus ministros. El retorno de la población en Vera es un trabajo articulado nación-distrito. De hecho, el distrito se va a encargar de lo necesario para garantizar el retorno de 163 familias que estaban asentadas en el Parque Nacional, la nación de 113. La reciente decisión del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte frente a la culminación de obras en el túnel del Toyo que conectará a Medellín con Urabá ha sido recibida como una gran noticia por parte de diferentes sectores políticos y sociales que defendían la necesidad de que al departamento le fueran adjudicados tramos de la megaobra para finalizarlos con recursos propios. El expresidente Álvaro Uribe ha lanzado una nueva propuesta. Esta sociedad podría ser cofinanciadora del túnel y de sus obras complementarias y recibir el pago de unos intereses. Podría ser el comienzo de una etapa de vigorosa asociación privada para construir grandes obras de beneficio general. El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Sebastián López. Es muy buena noticia que hayan devuelto el tramo crítico que el gobierno nacional no quería hacer, porque el año entrante se inaugura Puerto Antioquia en Urabá. Urabá se va a convertir en la puerta de entrada a Antioquia, se va a convertir en el puerto más cercano a las más importantes ciudades del país y era fundamental nosotros poder terminar estas vías. A través de un video, el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneider Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia. Moreno afirma que fue usado como puente para algunas personas que él representa, pero que sin embargo puso en evidencia de la fiscalía todas estas acciones. Que involucra mi papel como agente encubierto, porque la norma procesal penal así lo permite, incluso para los particulares. Esto lo debo decir porque no me puedo referir mucho al punto, dada esa agencia encubierta, pero sí quiero decirles que no vale la pena actuar por fuera del marco de la ley. El presidente Gustavo Petro insiste en que con votos de enemigos políticos en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones, buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno y además burlándose del voto popular del año 2022, fue lo que dijo a través de sus redes sociales. Esto luego de que recordemos que actualmente se adelantó una investigación en su contra por parte del CNE por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Además que también se determinó que este tiene la potestad para poder investigarlo. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador falleció en las últimas horas al estrellarse el helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaba con otras personas que también murieron, entre ellas un presunto implicado en un millonario desfalco. En las últimas horas, el presidente Nayib Bukele pidió investigar los hechos. El debate de mañana no puede ser más importante. Kamala Harris y Donald Trump continúan en un cabeza a cabeza, de acuerdo a una encuesta reciente de este fin de semana del New York Times. En votación general, Trump figura con una intención de voto del 48%, mientras que Kamala, 47%. Precisamente este fin de semana, Trump estuvo de correría en Wisconsin, donde nuevamente arremetió contra la migración y la criminalidad. Should also vote for Trump in protest because their way of life has been changed in America. Protest it. Go back to the Democrats in 4 years, but you won't because we'll clean up this mess. La selección Colombia realizó anoche su primer entrenamiento en Barranquilla luego del empate 1-1 ante Perú en Lima. Colombia quiere volver a vencer a Argentina en casa, algo que no sucede desde las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Daniel Muñoz. Yo creo que lo primero y lo más importante es que este equipo está confiado en las cualidades, en el profesionalismo que cada uno tenemos y queremos siempre sumar un poquito más. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida.
empeorado por la crisis ahora, que además tiene hoy el sistema ministra, de... No roto. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue. Medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Atención, la tragedia pasional ocurrió en el suroccidente de Bogotá, en donde un policía esta madrugada le disparó a su esposa y le disparó al amante de su esposa, a quienes descubrió llegando a su casa. Había estado prestando servicio en Bosa, llega y descubre la infidelidad y después se pegó un tiro él. A esposa y amante lograron sobrevivir y él, el policía agresor, es la única víctima de esta tragedia que ocurre en el norte, en el suroccidente de Bogotá. A esta hora allí, en Kennedy, se encuentra Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la noticia que está en desarrollo hasta ahora en la localidad de Kennedy y tiene que ver con despecho, con traición y con muerte. Se presentó dentro de una residencia en el centro de la localidad de Kennedy, exactamente en una de Razón Social Las Vegas, donde un patrullero de la policía llegó en la madrugada y encontró a su compañera sentimental con el amante. Dicen las mismas autoridades que el patrullero llevaba un revólver, le disparó a las dos personas que inicialmente quedaron lesionadas dentro de la habitación y luego se disparó y se quitó la vida. Al llegar la policía Nacional, ante las voces de auxilio de los clientes y empleados de este lugar, encontraron que el patrullero estaba sin signos vitales, pero la esposa y el amante fueron remitidos hasta el hospital de Kennedy y, según las mismas autoridades, están fuera de peligro. Hablamos con el oficial de inspección de la policía de Bogotá y esto fue lo que nos contó hace pocos minutos sobre este caso. Bueno, se está verificando esa información, no se tiene certeza aún del agresor, si era miembro activo de la Policía Nacional. El cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, está adelantando todos los actos urgentes para obtener la información necesaria en la investigación. Hombres del CTI de la Fiscalía llegaron al punto, verificaron, hicieron la inspección al cuerpo sin vida del patrullero que trabajaba para la estación de Bosa, exactamente en el CAI Bosa Piamonte, y de allí se van a dirigir en próximos minutos hasta el hospital de Kennedy para hablar con las dos personas que sobrevivieron. La hipótesis que manejan es que posiblemente ese patrullero ya sabía semanas atrás de lo ocurrido, por eso, y aprovechando su día de descanso, siguió a la esposa y al amante hasta este sitio e intentando quitarle la vida, pero al final él fue la única víctima en este drama pasional que ocurrió en el occidente de Bogotá. Eduard Porras. Muy bien. Blurra. Eduard, gracias. 6 de la mañana, 20 minutos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Está comenzando, sí, Felipe, hoy aquí en Bogotá, en el Parque Nacional, la reconstrucción del Parque Nacional después del paso de los algo más de 800 indígenas que estuvieron durante 11 meses. Los indígenas están regresando a sus resguardos. Le iba a hacer una pregunta, Néstor, porque lo oí hace un rato usted hablando de que nacieron 300 niños. Sí, señor. Esta es la cifra, Felipe, del censo de la Alcaldía de Bogotá. A mí también me pareció una cifra rarísima. O sea, 800 indígenas y un año y 300 niños. Felipe, no me pregunte por qué, pero pues es... Sí, de esos 840 indígenas, seguramente 400 mujeres tienen pues unas cifras de nacimientos más altas que el resto de los mortales. Quiere decir que... Y qué bueno. Quiere decir prácticamente todas las indígenas que estaban allí... Prácticamente todas estuvieron... ¿Tuvieron un bebé? Tuvieron un bebé, sí, estuvieron embarazadas. Sí, es que si mal no recuerdo, Néstor... Ahora, Felipe, ¿usted qué más hace en un parque durante un año? O sea... Pero buena parte menores de edad, ¿no, Néstor? Ahí hay unas historias de abuso sexual de menores grande. Qué bueno, a mí sí me ha quitado un peso de encima que se hubiera resuelto esta situación, porque la verdad, las condiciones de indignidad en las que vivían estos centenares de indígenas ahí...
por su propia decisión, ¿no? No los había llevado, bueno, estaban desplazados de la violencia en sus lugares, etcétera, pero el distrito y las autoridades nacionales, pero especialmente el distrito, siempre les ofrecieron unas condiciones distintas y ellos desafortunadamente se negaron. Aquí hay que reconocer la tarea de unos funcionarios nacionales y distritales, que eso es lo primero que hay que reconocer, que hay un trabajo coordinado, pero dentro de los funcionarios distritales hay una persona que yo creo que hay que aplaudir, que se llama Isabelita Mercado, que es la encargada de la oficina de víctimas del distrito, que se echó al hombro este tema, contó con la ayuda del secretario de gobierno seguramente, pero finalmente se resolvió y es una gran noticia. Es bueno para ellos porque ellos están regresando a sus pueblos, que son Pueblo Rico en Risaralda, de allí son la mayoría, y muchos a Bagadó, en el departamento de Chocó, de donde son estos resguardos en Vera, que habían, repito, estado durante casi un año en el Parque Nacional. La buena noticia es para ellos que regresan a sus comunidades con acuerdos con el gobierno nacional y con el gobierno de Bogotá, pero la buena noticia también es para Bogotá, porque el Parque Nacional puede recuperarse, quedó muy averiado, queda muy destruido, allí en el Parque Nacional a esta hora, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Nos encontramos aquí en el Parque Nacional. Hay avances en el tema de la limpieza, pero les voy a escribir un poquitico. Estoy andando en punta de pies y con pasos largos dentro del parque porque el desperdicio aquí y la basura es impresionante, aunque ya hay algunos funcionarios y operarios de la UAEPS y de limpieza de Bogotá recogiendo. Lo que yo veo en este momento es totalmente destrozado el parque, las sillas donde vienen los bogotanos aquí a sentarse a disfrutar un domingo o en la ciclorruta que paran aquí a hacer aeróbicos y todo, esas sillas les quitaron los indígenas en Vera la madera, solo están los hierros y con eso pues obviamente la utilizaron para sus fogatas. En este momento pues están tratando aquí de iniciar todo lo que tiene que ver con la limpieza. En este momento hay polisombras y personas de vigilancia. Fuimos a entrar esta mañana, Néstor, aquí al Parque Nacional y prohibieron ya el ingreso porque iban a hacer una fumigación. Sin embargo, la han suspendido momentáneamente hasta que se termina la rueda de prensa. En este momento está ya el secretario de salud aquí en listo para la rueda de prensa y ya en contados minutos llegará el alcalde Carlos Fernando Galán a entregar detalles de, primero, cómo va el proceso de retorno a los territorios de los indígenas, segundo, cómo va a ser el trabajo de remodelación que va a pasar con el Parque Nacional y tercero, cuál va a ser la inversión, Néstor, aquí de todo lo que tiene que ver con mejoras y arreglo total, porque esto tiene que ser totalmente remodelado, porque lo que vemos aquí sí es destrozos y como si hubiera pasado un tsunami aquí por este Parque Nacional, Néstor. Muy bien, Julián. Bueno, déjeme decirle, claro que pasó un tsunami. Esos indígenas, pues, víctimas de la violencia, que fue la razón por la que llegaron a Bogotá, pero por el otro lado, no muy cuidadosos, por supuesto, dejaron eso totalmente destruido. 6:25, está anunciando el gobierno de España esta mañana que le entregará hoy mismo, la condición de asilo político a don Edmundo González. España no lo reconoce como el ganador de las elecciones por temas diplomáticos, porque allí obedecen la línea diplomática de la Unión Europea. Edmundo González ya, él con su esposa doña Mercedes, se encuentra en Madrid después de las aventuras del fin de semana en Caracas, lo iban a detener y ahora termina en condición, él que ganó las elecciones del 28 de julio, en condición de asilado en Madrid. Enrique Rodríguez. Y aunque no hay un pronunciamiento claro de cuándo se va a producir esa condición de asilado, todo parece indicar que será a lo largo del día de hoy. Desde luego, Edmundo González no tendrá que esperar los larguísimos plazos a los que se ven sometidos aquellos que, por un camino normal o el habitual, quieren acceder a esa condición de asilados, que además, sirva decirlo, en su mayoría son rechazados. Pero, en todo caso, Edmundo González en las próximas horas seguramente obtendrá su condición de asilado y todo parece indicar, según fuentes de su entorno, que cuando tenga esa condición sí sería posible
posible que se dirigiese a la audiencia, a los medios de comunicación, o hubiese algún tipo de pronunciamiento. Pero hasta que no tenga esa condición, no se producirá ese pronunciamiento. Sobre lo que está pasando con Edmundo González, ha habido muchos pronunciamientos aquí dentro de España, pero también en la Unión Europea. Como señalaba, la posición de España en realidad es la posición de los 27 países miembros de la Unión Europea. El no reconocimiento de Nicolás Maduro, pero tampoco el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Seguramente después de que resultase fracasado el reconocimiento que se hizo a Juan Guaidó como presidente electo, siendo casos completamente distintos. Sobre Edmundo González ha pronunciado el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, quien en un comunicado dijo primero que era una mala noticia que tuviera que abandonar el país, y en las últimas horas se pronunciaba así en declaraciones a Radio Televisión Española. La represión que hay en Venezuela, más de 2.000 personas detenidas, habiéndose tenido que poner a salvo en un refugio diplomático, no tenía muchas más salidas. Lo cierto es que seguramente no tenía muchas más opciones que esa que ha tomado, y es el propio Edmundo González quien pide salir de Venezuela y se lo pide al gobierno de España. Lo contaba hace unos minutos Santiago Martínez, después de una larga estancia que se mantuvo en secreto dentro de la legación diplomática de Países Bajos en Caracas. Pasó apenas 2 días en la legación española y se produjo esa salida en la madrugada del sábado al domingo en un avión Falcon del Ejército del Aire que lo trasladó hasta la base de Torrejón de Ardoz en la periferia de Madrid. El jefe de la diplomacia, en este caso española, que es José Manuel Álvarez, se ha referido así esta mañana, también en Televisión Española, a por qué Edmundo González ha elegido España. ¿Por qué ha escogido España? Es evidente, porque España ha mostrado desde un primer momento su solidaridad con el pueblo venezolano, con el deseo de que haya un acuerdo entre venezolanos y una solución venezolana, con un apoyo a la democracia en Venezuela y con un apoyo, por supuesto, a todos los líderes políticos. Este es un asunto, el de Edmundo González aquí en España, digo, es un asunto que tiene trascendencia europea, trascendencia mundial. Se habla en todo el mundo de lo que ha pasado con Edmundo González, pero también tiene mucho de lucha política dentro de España, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es el socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, quien concede ese asilo. Pero esa decisión, y parece una cierta contradicción, no ha gustado demasiado al Partido Popular. Su líder es Alberto Núñez Feijóo. Esta mañana en Antena 3 Televisión decía que esto es una victoria para Maduro. ¿Quién ha ganado? De momento Maduro. ¿Quién ha perdido? La democracia venezolana. Resulta que el político demócrata que ganó las elecciones ha tenido que salir del país, y el dictador que las ha perdido se mantiene en el país y controla el gobierno, ¿no? Aunque digo, es bien es cierto que Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de la periodista Susana Griso, que era quien le realizaba la entrevista, posteriormente le pregunta qué hubiera hecho él. Él dice que efectivamente él hubiera también concedido ese asilo, aunque él hubiera reconocido a Edmundo González como presidente, desviándose así, como decíamos hace unos minutos, de la senda marcada por la Europa de los 27, por la política exterior común de los 27 miembros de la Unión Europea. Así que, por el momento, lo que se sabe de Edmundo González es que está aquí en España, evidentemente, haciendo esos trámites para conseguir el asilo político, y poco más se sabe de lo que vendrá después. Eso sí, para mañana, a las 6 de la tarde, hora peninsular española, habrá una concentración frente al Congreso de los Diputados por parte de la oposición venezolana en apoyo de Edmundo González, Néstor. Enrique, gracias. 6:29 minutos. No me extrañaría que María Corina Machado esté escondida también en alguna embajada en Caracas, que es la única manera de tener ciertas garantías. Fue lo que hizo Edmundo González durante este mes y medio. Le dieron refugio temporal en la embajada de Países Bajos, que es la razón por la cual hoy Venezuela está cazando pelea con Países Bajos, exigiéndole una explicación. Dócilmente el gobierno de Maduro aceptó que Edmundo González saliera para Caracas. Son las 6:30 minutos en Venezuela, sobre María Corina y sobre la nueva situación política y la crisis que viene. Santiago Martínez. 7:30 acá en Caracas, Néstor. Buen día nuevamente. Mira, transcurrieron 41 días entre el 29 de julio, día posterior a la elección presidencial, y este 7 de septiembre, día en que Edmundo González Urrutia sale de Venezuela. Y ese total, 38, estuvo él en calidad de huésped en la residencia del embajador de Países Bajos, y los otros 3 días, entre el 5 y el 7 de septiembre, en la residencia española, donde finalmente logró ese asilo y viajar a Madrid. Es decir, prácticamente desde el momento en que Nicolás Maduro fue juramentado por el CNE como presidente, ese 29 de julio, y hubo protestas de calle e iniciaron las advertencias y las amenazas del gobierno, pues con
González Urrutia se decidió por protección diplomática y así pasó más de 40 días. El viaje a España, como nos contaba Enrique, fue en un Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española que estuvo en República Dominicana todo el día sábado. Hasta que recibió autorización, llegó a Maiquetía, buscó al opositor, a su esposa Mercedes, hizo escala nuevamente a República Dominicana, luego voló al archipiélago de Azores en Portugal, donde colocó combustible y de allí a la base aérea de Torrejón en Madrid. El propio González Urrutia contó prácticamente 24 horas después de su salida que estos últimos 40 días estuvo rodeado de episodios de presiones, coacciones y amenazas. Antes que nada, reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. La decisión ha generado todas reacciones, incluso la de Margarita Machado, la más esperada, la líder opositora, quien señaló que ante la brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos, calificado como terrorismo de Estado por la CIDH, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el mundo González Urrutia y su entorno, sobre todo su familia, y que además su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión de la Fiscalía, no olvidemos eso, e incluso intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, pues era necesario para la causa opositora, dice ella, preservar su libertad y su integridad, y por eso la decisión de aislarse políticamente en España. Ella, sin embargo, asegura que el 10 de enero González Urrutia será juramentado presidente de Venezuela y comandante de la Fuerza Aérea, y que por ahora ella seguirá acá en Venezuela y él seguirá haciendo lo propio desde España con la diáspora venezolana. Por parte del gobierno de Nicolás Maduro, Néstor, ha hablado el canciller Iván Gil, quien reclamó a Países Bajos que no haya informado a Venezuela que tenía en calidad de huésped a González Urrutia desde el pasado 29 de julio y que enviaran nota de protesta, pues consideran que había un plan detrás de esa decisión. Situación irregular. Le dio la condición de huésped, lo cual también es irregular y no fuimos informados. Esto es muy importante. Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Bueno, tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial. Mientras comanditos de terror quemaban hospitales y escuelas, el señor González Urrutia estaba en la embajada del Reino de los Países Bajos. Un dato que no es menor, Néstor, es que la residencia de Países Bajos está prácticamente al lado de la residencia española al noreste de Caracas, por lo cual González Urrutia prácticamente no corrió peligro al pasar de una casa a la otra. También el fiscal general Tarek William Saab habló señalando que desde el inicio supieron que González Urrutia estaba en negociaciones con España para el asilo, es decir, desde el pasado jueves 5 de septiembre, y que el Ministerio Público respaldó esa negociación entre ambos gobiernos. Este Ministerio Público tuvo conocimiento de primera mano del momento exacto en que el ciudadano Mundo González Urrutia ingresó a la Embajada del Reino de España en Caracas. Luego fuimos informados por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo realizada por este en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Este asilo político del Mundo González Urrutia también genera la reacción de la plataforma unitaria, del cual él fue su candidato el pasado 28 de julio, y sostienen que esta decisión del opositor es la demostración de la grave situación de terrorismo de Estado a la que están sometidos quienes defienden la voluntad popular expresada el 28 de julio. Insisten que para nadie es un secreto cómo el gobierno de Nicolás Maduro incrementó de manera brutal la persecución e intimidación en contra de González Urrutia y su familia, por lo cual resulta estratégico para preservar la voluntad popular que él hoy esté en libertad y en capacidad de movimiento desde España. También reaccionó Juan Pablo Guanipa, uno de los hombres más cercanos a María Corina Machado. Todos sabemos la persecución implacable que le hizo la dictadura madurista, que terminó en una orden de aprehensión por la ejecución de delitos que quienes los cometieron fueron Maduro y sus cómplices. Que un presidente electo tenga que verse forzado a solicitar el asilo político es una demostración más de que combatimos a una dictadura oprobiosa y denigrante. Edmundo González Urrutia sigue siendo el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, esté aquí o en Madrid. Y esa va a ser la posición de la oposición, Néstor. Vamos a tener ese discurso, que Mundo González Urrutia, a pesar de que no esté en Venezuela, seguirá siendo el presidente electo el pasado 28 de julio. Y resaltar también ya como dato final, Néstor, que a pesar de que España niegue una negociación política con Venezuela, pues la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha reiterado esta mañana que el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo amplias conversaciones con el Estado español para la salida de quien fuese el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia. Néstor. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:35 minutos de la mañana. Que el presidente Petro no acepte y no respete una decisión de la justicia no es nuevo. El fin de semana volvió a dar muestra de ello, cazando una nueva confrontación que hay que sumarla en la larga lista de relación agridulce que ha tenido con las altas cortes. En casi 5 trinos, el presidente Petro ha hablado de golpe de Estado y de cómo, según él, de un plumazo y en un concepto no vinculante, se le quitó el fuero integral a la figura del presidente de la República. Es su respuesta a la decisión, al concepto del Consejo de Estado, que en su sala de consulta resolvió un conflicto de competencia entre la Comisión de Acusación y el Consejo Nacional Electoral. La conclusión es que el CNE sí tiene competencia para investigar la violación de topes de la campaña de Petro presidente, que ya se cuenta en más de 5,000 millones de pesos. Investigación como pasó en su momento con Odebrecht o la Ñeñe política. Esa es la razón por la que el presidente Petro, que no se ha caracterizado por respetar a los magistrados y sus decisiones, habla de votos de enemigos políticos del presidente del Consejo Nacional Electoral y llama al que bautizó el gigante dormido a movilizaciones generalizadas para defender su mandato. Los ánimos están caldeados de lado y lado porque la oposición también quiere volver a las calles en momentos en que el CNE se alista a votar la ponencia que pide investigar al presidente y a su campaña, entre otras razones, por los viajes en el avión de Daily Cop, que el presidente Petro niega con el argumento de que esos viajes fueron hechos por otras personas ajenas a la campaña, aunque Armando Benedetti publicó una fotografía donde se ve a él y al entonces candidato Petro a bordo. De todo esto hay varias verdades alrededor del proceso y una de ellas es que nadie va a tumbar al presidente Petro. No es cierto, como él lo dice en por lo menos 10 oportunidades, que haya en marcha un golpe de Estado. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:37. Este fin de semana se conoció un nuevo capítulo de la increíble historia de corrupción que rodea a varios contratos y convenios desarrollados en la unidad de gestión de riesgo. Como si no fuera suficiente el escándalo ocasionado por el ventilador de Olmedo López y Sneider Pinilla, ahora se conoció que el polémico abogado Luis Gustavo Moreno, condenado por el cartel de la toga y quien recuperó su tarjeta profesional, se convirtió en agente encubierto de la fiscalía. La historia es la siguiente. Moreno, abogado de Sneider Pinilla, denunció ante la fiscalía el pasado 29 de julio que su colega Edgar Riveros, quien dijo ser apoderado del ex subdirector de la unidad de gestión de riesgo Luis Carlos Barreto, les ofreció a todos una coima de 13 mil millones de pesos, específicamente a Sneider Pinilla, a Olmedo López y a él mismo, a cambio de que no hablaran sobre un contrato cuyo multimillonario desembolso estaba a punto de ser efectuado. Una vez recibida la denuncia, la fiscalía autorizó a Luis Gustavo Moreno para que grabara una segunda reunión con el abogado Riveros, quien amplió su ofrecimiento de la mordida, asegurando que no se trataba de uno, sino de dos contratos que sumaban cerca de 280 mil millones de pesos, contratos que se habrían entregado de forma irregular y lo que buscaban era que ni Sneider ni Olmedo hablaran de ellos ante la fiscalía para que la unidad de gestión de riesgo alcanzara a desembolsar los recursos. Moreno ha defendido su rol como agente encubierto, asegurando que denunció porque ese era su deber ante la justicia. Recordó su pasado y dijo que esto es parte de su compromiso de no volver a delinquir. La otra parte de la novela está relacionada con personas que fueron y son cercanas al presidente Gustavo Petro y que han sido mencionadas este fin de semana. Uno de ellos es el que tiene que ver con el exsubdirector de la unidad, Luis Carlos Barreto. En la audiencia ante la justicia, la fiscalía aseguró que Barreto tendría vínculos con el hoy director de la función pública, César Manrique, y con un contrato que se habría firmado aparentemente de manera irregular con Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. Todo esto negado por los protagonistas, pero vinculado directamente por parte de la fiscalía en este episodio. Capítulo aparte merece el exasesor de Olmedo López, Pedro Rodríguez Melo, quien habría sido quien acercó en esta última etapa de la unidad a Luis Eduardo López Rosero, contratista conocido como El Pastuso, que fue quien facilitó el giro de los sobornos y de las coimas
personas de las que hoy hablan Olmedo López y Sneider Pinilla. Según la justicia, según diferentes testimonios, Rodríguez Melo sería cercano al exgobernador de Nariño y hoy embajador de Colombia ante la Argentina, Camilo Romero, quien recientemente además sufrió una derrota ante la Procuraduría. Se confirmó una sanción en su contra por omisión en un contrato cuando era gobernador en la industria de licores del departamento de Nariño. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:41. Blue Radio pudo establecer que si no ocurre nada extraordinario, el gobierno radicará esta tarde su reforma tributaria 2.0 en el Congreso de la República para su aprobación. O ley de financiamiento, porque con ella busca conseguir los 12 billones de pesos que le hacen falta al presupuesto de la Nación del próximo año. Un proyecto que también está en el Congreso y que esta semana debe surtir su primer gran paso. Y estos se han convertido en los 12 billones de la discordia entre el propio presidente Gustavo Petro y sectores de Congreso de gran peso, liderados por el mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda. Para muchos, el gobierno estaría cometiendo con el presupuesto del 2025 casi que los mismos errores que cometió con el presupuesto de este año, con el que se puso a hacer cuentas alegres con ingresos inciertos. Errores que reconoció el mismo ministro de Hacienda, quien ha tenido que hacer billonarios recortes y maromas para subsanarlos. Parece un déjà vu. Para evitar que se cometan nuevamente errores como estos, pero con el presupuesto del 2025, sumado a la incertidumbre que genera una tributaria, Cepeda ha dicho que cuenta con los votos necesarios para hundir la reforma esta semana. Comentario que para nada le cayó bien al presidente Petro, que le ha respondido en redes sociales. De hecho, esta semana el Congreso debe votar el monto del presupuesto de 2025 por 523 billones de pesos y hay una proposición ya con amplio respaldo para disminuir ese monto en 12 billones, dejándolo en 511 billones, y de esa forma se evitaría la tributaria. Otros como Fedesarrollo y el propio Comité de la Regla Fiscal advierten que el hueco del otro año será todavía más grande, superior a los 20 billones de pesos que se deberían recortar para no incumplir con la regla fiscal. Sobre la reforma como tal, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo al Tiempo que será un proyecto para los super ricos del país, para quienes ganan más de 120 millones de pesos al mes y que no afectará a las personas de bajos y medianos ingresos. Veremos qué tanto de esto se cumple. Y en uno de sus trinos, el presidente Petro escribió que así le recorten el presupuesto en 12 billones, la tributaria va, porque se necesita para reactivar la economía. Así que estos dos proyectos económicos, el del presupuesto y la ley de financiamiento, enfrentarán nuevamente esta semana a las fuerzas políticas del país en el Congreso de la República. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:43. Después de 2 años de muchas peleas, de reclamos en público y de malas relaciones entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia por las famosas vías 4G, que al final son carreteras, puentes, túneles que están en construcción, hay una buena noticia para los antioqueños. El gobierno cedió, le va a entregar al departamento de Antioquia uno de los contratos pendientes en el túnel del Toyo, el tramo 2, lo que en la práctica significa que Antioquia toma el control de ese tramo y tiene que sacar la plata, 330 mil millones de pesos que tiene ese contrato y que requieren en ese momento la Casa de Nariño. Ahora, como se sabe que el presidente Petro no los va a poner, lo hará el departamento de Antioquia. Ceder, entregarle el contrato a Antioquia significa que puede avanzar la obra si la plata la consigue el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, quien hizo el anuncio después de reunirse apenas el viernes pasado con la ministra de Transporte. El contrato que le entregan a Antioquia es el que tiene la constructora El Cóndor. Son 4.2 kilómetros, es el tramo más crítico porque es ahí donde arranca la montaña, justo donde choca el puente que sale del túnel del Toyo. Pero si no es con plata, el gobierno ahora tiene que resolver de dónde sacar el apoyo del gobierno nacional. La tarea del gobernador es buscar plata literalmente hasta debajo de las piedras. Está pensando en excedentes del IDEA, pero también en inversiones a través de Medellín como distrito, que es un acuerdo al que podría llegar con el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez. Y hay otra idea:
que la impulsa el expresidente Álvaro Uribe, crear una especie de fondo para poder garantizar esos recursos, una idea que se suma a la famosa vaca que también impulsa el expresidente para recoger plata. Todo suma. Las vías 4G en Antioquia tienen un avance general del 90%, pero el restante vale 2.5 billones de pesos, que es la plata que hay que encontrar, empezando por los 330 mil millones de pesos del contrato cedido para poder terminar así esas obras del túnel del Toyo. De pronto, encontrar la plata para ese primer contrato dibuja el camino con el que en Antioquia, mientras el presidente de la República sea el presidente Gustavo Petro, tengan que encontrar para terminar todas las obras, porque esa es una decisión tomada. La Casa de Nariño no va a poner un peso. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis ahora, que además tiene hoy el sistema de... no roto. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú. Esta es Blue, más que radio. Sol en Bogotá, está llegando el alcalde Galán al Parque Nacional, en donde inspecciona la condición del parque después del retiro de esos 800 indígenas en Vera. En segundos, información desde el lugar. Tiempo soleado en esta Bogotá de hoy lunes. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con alegría, con gozo, con ánimo, inicio esta mañana confiando y creyendo que todo va a estar bien. ¿Sabe que me parece esa una muy buena noticia que los Embera regresen a su región? Ojalá puedan estar en las mejores condiciones. Buena noticia, entonces yo me pongo más contento. Muy bien, hay razones para ser optimista el día de hoy. Tema de este lunes, padre. Oiga, ¿sabe que una de las cosas que más me preocupa a mí como ser humano es aprender a preguntar? Cuando yo estudié filosofía, la tarea era aprender a preguntar. ¿Por qué? Porque si uno no pregunta, no entiende. Entonces, yo molesto diciendo, y ahí lo voy a comentar, que cuando era presbítero me encantaba darle misa a gente adulta y no a niños. ¿Por qué los niños preguntan? Tú a los adultos le dices la teofanía escatológica que sustenta radicalmente la ontologicidad del ser, y todo el mundo así que... Cambio, un peladito te levanta la mano. Un niñito. ¿Qué es eso? ¿Y esa vaina qué es? Bueno, en la costa, ¿no? ¿Y eso qué es? Sí. Entonces, yo creo que no podemos perder la posibilidad de preguntar. Estoy pensando en los discursos que oímos, en los trinos que leemos, de todo el mundo. Hay que preguntar, ¿eso es cierto? ¿Por qué es? ¿Cómo es? Es decir, hay que cuestionarse para poder entender. Buen tema. El mundo se divide, padre, entre los que creen que se las saben todas y los que preguntan. Y los que preguntan. Los que preguntan. Ya viene el padre Linero hablando de preguntas en Barranquilla, en donde juega mañana la Selección Colombia. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Amanecimos con 27 grados, son las 6:49. La sensación térmica es de 29. Hay que decirle al señor Scaloni que la máxima va a ser de 33 grados centígrados. El que está tan preocupado con el calorcito de Barranquilla antes del partido de mañana frente a nuestra Selección Colombia. Llegó a Argentina y sabe que llegó en medio de aplausos y gritos. Hay muchos hinchas que acompañan. Pero siempre. Pero tengo una pregunta, Ricardo, sobre la temperatura. 33 grados marca el termómetro, ¿cierto? 33 va a marcar, supuestamente, es la sensación, proyección. La sensación va a ser como 40. Es mucho más alta.
Ah, no, claro, por supuesto. Y en el Metropolitano mañana va a ser una locura. Eso allá adentro es una caldera. Y hay que rociarle agüita al campo sobre la una de la tarde. Para el vaho ese calientito. Para el vaho ese que se come las piernas, decía Edgar Perea. El partido es a una hora inusual. ¿Por qué a las 3:30 de la tarde? Que es la queja de Scaloni, Ricardo. Néstor, no es una hora inusual. Si usted repasa la historia de las eliminatorias, Colombia muchas veces ha jugado a las 3:30 y ha habido partidos en los que la cosa ha salido bien. Pero la hora del partido, por ejemplo, la pone el local. Sí, claro. Usted puede elegir como federación la hora en la que desea jugar. Un caso concreto, hace el viernes pasado en Lima, Perú fue la que dispuso que el partido fuera 8:30 en la noche. Brasil para esa jornada contra Ecuador decidió jugar 8 de la noche hora Colombia, y así sucesivamente. Es decir, no hay un calendario, no es que Conmebol exija u obligue a que se juegue a X o Y hora. No, okay. Usted elige jugar, usted reporta a la Federación Sudamericana. ¿Qué nos hace pensar, Ricardo, que la temperatura de Barranquilla afecta más a los argentinos que a los colombianos? Yo creo que nada, ¿sabe, Néstor? Y esa me parece una buena reflexión, porque si hablamos de, como dicen los preparadores físicos hoy por hoy, los científicos en el mundo del deporte, que la huella de calor y esto y lo uno y lo otro, ninguno juega en Barranquilla, ninguno. La gran mayoría actúa en Europa, donde hay estaciones que pueden tener ese ADN. Caso puntual, Lucho Díaz, por ejemplo, que es guajiro, que jugó en el Junior de Barranquilla. Bueno, pongámoslo en ese contexto. Pero más allá de eso, creo que no hay ninguna diferencia del impacto que va a tener, entendiendo que Barranquilla es la casa y que aquí Colombia comenzó su concentración antes de irse a Lima. Me parece que ese tema de aclimatarse sí puede marcar una diferencia en un momento determinado. Y hay algo claro, los argentinos... hay dos detalles a los que siempre le temen, si es que la palabra es válida. La altitud, por ejemplo, el tema de Bolivia, y el calor. Eso no significa que van a salir muertos del miedo. No, van a jugar al fútbol, y lo dijo Scaloni. He hablado del horario, del calor, pero me preocupa, pero voy a salir con un equipo que juegue fútbol, puntualmente. Muy bien, ya viene Ricardo Rego. Pero una pregunta, ¿va a haber para el lado de Argentina va a haber calor y para el lado de Colombia no? No, es para los dos, padres. La queja de entre otras, no, Scaloni dice lo mismo, el calor es para ambos. Ay, entonces los 35 grados o 36 o 37 de mañana van a ser para los dos jugadores. Ya viene Ricardo Rego. Oígame, con la sección deportiva. Néstor, sí, señor. Creo que debe estar hoy preocupado con el tema Falcao García, ¿no? Y la lesión del Tigre. Sí, señor. Ya hay parte médico de Millonarios. Nuevamente lesionado Falcao García. ¿Problema muscular? Gemelo, ¿cuántos goles lleva el Tigre? Uno. Me ganan nueve. Uno. Jugó en Manizales. Fue una locura la presencia de Radamel en Manizales desde el día anterior. No. Se están vendiendo muchas camisetas. Va mucha gente a los estadios a ver a Falcao. Otra vez lesionado, cero goles en el partido de ayer. Ya viene Ricardo Rego. Bueno, me da su versión de lo de Falcao con Millonarios. Ricardo, ya viene en los deportes. También vamos a hablar de la femenina. Hay noticia de última hora sobre la guerra en el Medio Oriente. Solo en Gaza, Israel esta mañana bombardeó el centro de Siria, mató a 25 personas, un ataque que afecta a un centro de investigación apoyado por Irán, que quiere decir puede ser otro de esos bombardeos efecto dominó. Desde Europa, la ampliación de la noticia del momento con Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Por supuesto, el ejército israelí ni el gobierno israelí reconocen este ataque, pero es sabido que está interesado en acabar con las fuerzas iraníes allí en Siria. El bombardeo afectó el centro de Siria, pero varios lugares distintos. O sea, hubo bombardeos en Damasco, en Homs, en Tartus, pero el más importante ha sido en un centro de investigación militar, en Masyaf. Allí lo que se cree que había un programa de misiles químicos y balísticos que estaba financiado por el gobierno iraní. Y lo que ha dicho Irán es que este ha sido un ataque
criminal. Eso es lo que está diciendo en este momento Irán, pero por lo que te decía es que el gobierno israelí no reconoce la responsabilidad de este ataque. Lo que sigue cerrado, Néstor, es la frontera entre Jordania y la Cisjordania. Recordemos que Jordania es el único país árabe que ha colaborado con Israel. Cuando hubo ese ataque de Irán sobre Israel, la verdad es que la Fuerza Aérea Jordana ayudó a Israel a poder a frenar todos esos misiles que venían de Irán. Bueno, lo que ha decidido Israel es cerrar esa frontera después de que un camionero allí en Allenby Bridge, que es esa frontera, se bajara y disparara y matara a 3 trabajadores israelíes durante el fin de semana. Por lo tanto, se va ampliando los problemas que está teniendo Israel en su entorno. Y también en el interior, Néstor, el fin de semana, así sonaban las multitudinarias concentraciones que hubo tanto en Jerusalén como en Tel Aviv. Gente, por segunda semana consecutiva lo que está pidiendo es que se llegue a un acuerdo, que se llegue lo antes posible a un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes. Todavía se cree que hay 97 rehenes en manos de Hamas, pero claro, de ellos 33 por lo menos se ha confirmado que están muertos, que son cadáveres que ha retenido Hamas allí en Gaza, pero el resto, por lo menos 60, son los rehenes que todavía continúan con vida, y lo que quiere esta gente es recuperar a sus seres queridos con vida, porque saben que Hamas ha tomado la decisión de que en cuanto se acerque el ejército israelí van a acabar con la vida de ellos, como pasó con los últimos 6 rehenes, los cuerpos de los últimos 6 rehenes jovencísimos que fueron encontrados la semana pasada. Uno de ellos, que además era un símbolo de los rehenes, este chico israelí norteamericano. Néstor, la otra noticia también es lo que está ocurriendo allí en Gaza, porque se está terminando ya esa primera etapa, esa primera ronda de vacunación para los niños menores de 10 años. Van en el 70% de los niños en esta primera ronda. Recordemos que el plan es vacunarlos por lo menos en 2 rondas. La otra ronda tendría que venir a finales de septiembre, pero por lo menos Naciones Unidas cree que este es un importante avance. Quedaría un día y a lo mejor ellos podrían extenderse un día más. Ha sido prácticamente una campaña heroica, Néstor, porque se ha hecho sin alto al fuego. Lo que sí ha respetado Israel es que no ha bombardeado los centros de vacunación, pero claro, como han ido por zonas, cada vez que se ha retirado, esos lugares donde habían estado vacunando sí han sido bombardeados en el caso del sur de Gaza, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6:58. Cuando ejercí el presbiterado solía decir en tono de chanza que prefería hacer homilías para adultos que para niños, ya que los niños con sus preguntas constantes nunca quedaban satisfechos, mientras que los adultos, quizás por vergüenza, aunque no comprendieran o tuvieran dudas, preferían poner cara de que habían entendido. La verdad, esto es una hipérbole, pero lo cierto es que de manera extraña, a medida que nos hacemos adultos, nos da miedo preguntar o cuestionar. Nos cuesta admitir que no entendemos o simplemente que no estamos de acuerdo con lo que se dice. Recordemos que preguntar es una acción fundamental en la comunicación humana. Nos permite buscar información o aclaraciones sobre un tema, expresar curiosidad, obtener datos, comprender mejor una situación o incluso iniciar una conversación. Creo que hemos perdido algo valioso al temer hacer preguntas, porque el conocimiento y la comprensión dependen de esa capacidad de cuestionar. Quien pregunta demuestra su interés por aprender, explora diferentes perspectivas y profundiza en su comprensión al conectar con nuevos conocimientos. Lo más importante es que preguntar fomenta el pensamiento crítico. Al hacerlo, estimulamos nuestra capacidad para analizar información, evaluar argumentos y resolver problemas.
lo cual es esencial en nuestra época, en esta época en la que abundan las falsas noticias y en la que algunos hacen discursos o expresiones que intentan engañar y manipular con mentiras disfrazadas de verdad. Es cierto que a veces las preguntas pueden incomodar al interlocutor, pero de eso se trata, de generar la incomodidad que es siempre anterior a la comprensión. Preguntar no es tarea fácil, requiere una comprensión inicial del tema en discusión y la sensatez de no quedarse en lo obvio, sino de ir más allá buscando nuevas comprensiones. En una ocasión con mis alumnos, ensayé una evaluación en la que yo les presentaba respuestas y ellos debían encontrar las preguntas correspondientes, además de plantear otras posibles. Admiro a la gente que es capaz de decir no sé ante una pregunta y ante la gente que sabe preguntar. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, momento de hablar de deportes, momento de hablar de las eliminatorias al Mundial desde Barranquilla, la casa de la selección. En el día de hoy será jornada final de trabajos, tanto de Argentina, que llegó sobre las 11 de la noche al hotel de concentración en el norte de Barranquilla, como también para nuestra selección Colombia, que tendrá jornada matutina en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. 26 jugadores habilitados en Colombia. Ya lo conocido, la ausencia de Jerry Mina por la acumulación de tarjetas amarillas y varias inquietudes. Primero el tema James Rodríguez. Todo pinta para que pueda el 10 volver a ser titular en la formación inicialista aquí en casa. Y hay varios detalles puntuales. Establecer Carlos Cuesta, cómo ha evolucionado finalmente de la conmoción cerebral que lo sacó del partido en Lima para el segundo tiempo. Si no está Cuesta, estará Gerson Mosquera, el joven defensa central del Wolverhampton, que actúa en la Liga Premier. La otra gran duda, el tema de Richard Ríos, si también se puede hacer un retoque en esa zona de recuperación, está Kevin Castaño como alternativa. Y en ataque, John Córdoba, que seguro comandará el frente de ataque del equipo colombiano, con una alternativa muy clara, la de John Jader Durán, que hizo un muy buen papel en Lima frente a la selección peruana. Entre tanto, Argentina también ha llegado con dudas. Alexis Mac Allister, el compañero de Lucho Díaz en el Liverpool, está tocado, aparentemente no sería inicialista el día de mañana en el Metropolitano, al igual que Nico González, casi descartado el jugador para enfrentar a Colombia. Una Colombia que no sabe qué es ganarle a Argentina en Barranquilla hace 31 años. La última victoria o la más reciente victoria de Colombia fue el 15 de agosto del año 1993. Ese día, algunos recordarán, Iván René Valenciano y Adolfo El Tren Valencia fueron los autores de los goles para nuestra selección nacional. Mundial Femenino Sub-20, ya hay octavos de final definidos. Colombia se enfrentará a Corea del Sur.